en el día del abuelo y de la abuela, ¿no? Qué mejor representante que Margarita Kemal. Bienvenida. Y a mi nieta. Y a tu nieta, que me dije. A mis nietos y a mis nietas. Tremendo. Está parte nada más del equipo. Son 14. Son 14. Tremendo. Y 14 primos que se llevan espectacular. Ay, qué bueno. Yo creo que es el mayor logro de mi vida. Son ellos. Qué disparate. Me imagino esos encuentros familiares. Por sí, favor. Que somos a veces, naturalmente somos 24. Wow, wow. Sí. Y hay que cocinar porque ahí no hay inapetente. Mirá. ¿Y te gusta la cocina? Sí. Me encanta cocinar. ¿Sí? Me encanta cocinar. ¿Y tu especialidad cuál es? No, no vamos a preguntarle bueno, a ellos. Mi especialidad es lo que les gusta a todos. Yo soy de descendencia libanesa por parte de mi padre. Y bueno, la comida libanesa nos gusta a todos. Y generalmente el kebbeh, que la mayoría lo comemos crudo, hay algunos que no. Entonces ahí tengo que hacer el kebbeh relleno. Pero el hummus, que ahora se ha dicho tan popular, es una de nuestras Y por comidas. El lado de la materno es vasco. O sea, es vasco por ambas partes. También, qué porque buena mi mamá tenía madre y padre vascos. Mirá. Y cuando voy, porque yo integro el grupo vasco en Salto, fuimos al País Vasco, el País Vasco. Para nosotros es el País Vasco. Bien. Y buscando nuestros ancestros, no tenía ni idea de dónde estaban. Una total casualidad, mi abuelo y mi abuela eran de la misma ciudad. ¿Mirá? No logré, ahora me queda pendiente otro viaje para buscarlos, porque hay una villa Rux, mi mamá era Rux Garateil, eran vasco-franceses, eran de Iparralde. Y ir a buscarlos. Bueno, se va a dar, si Dios quiere. Claro que sí. Ahora, no vayas a buscarlos nadando, no. ¿O sí? Aunque es capaz, ¿eh? Mirá, aunque es capaz. No saben cómo nadan los vascos y en un agua helada, como es el Cantábrico. Mirá. No, es maravilloso. Sí, sí. ¿Y ahí vos? no hay Caribe, tibiecito, nada. Claro. Y vos cuando vas a nadar, ¿qué tipo de agua preferís? ¿Agua dulce, agua salada, piscina? A mí me gusta todo. Siendo el agua, te tirás, chao. Ahora disfruté Cuba a mil. ¿Mirá? Porque es un agua perfecta. Contanos por qué estuviste haciendo en Cuba. Bueno, mira, primero que nada, fui porque ya estaba programado, invitan. Y yo no conocía Cuba. Y no solo eso, quería probarme, porque me había quebrado un brazo cuando iba a ir a nadar en las aguas abiertas en el río Sella, que es muy conocido por... Le llaman el descenso del Sella, porque es un río tumultuoso. Ajá. No es fácil de... Ni siquiera para los de canotaje. Mis nietos, que todos son referidos al agua... yo tengo uno de mis nietos que fue al mundial de canotaje ahí. Mira. Y ahí había momentos que había que sacar la canoa, cargársela al hombro para volver a buscar, para claro. volver a... No sé cómo sería nadar porque no alcancé a ir. Me quebré un hombro y no alcancé a ir, pero bueno, en algún momento será, qué tremendo. Si Dios quiere. Nadás desde chiquita, pero a los 60 años empezaste recién, a competir. Porque no existía en ese momento los máster de natación. Felipe Vidal, que es el señor de la natación uruguaya, fue un gran entrenador, el que ha llevado a Uruguay a lo máximo, con Carlitos Escanavino y bueno, sí, sí, sí. No voy a nombrar a todos, ya requete conocido, él fue el entrenador ¿Ya? de toda esa gente. Y se puso a pensar, ¿qué pasa con los que nadaron y ya no tienen dónde nadar? Claro. Entonces, ahí, acompañado por otros compañeros, por lógica, lograron llevar adelante los máster de natación uruguaya a través de la Federación Uruguaya de Natación. Ahora, lógicamente, hay como una división entre la Federación Uruguaya de Natación y la FUM, que es la la Federación Uruguaya de Natación es la FUM. La Liga Máster, que fue primariamente con lo que se inició el grupo de mayores, ajá. están como divididos. Pienso que va a llegar un momento en que va a predominar la buena voluntad. Claro. Tenemos que estar unidos. Obviamente. Que es lo único positivo. Yo tengo amigas en todo el mundo. Le contaba a un compañero nadador que está atrás en las cámaras, que uno hace amigos en todo el mundo. Obvio. Y hay una buena voluntad hermosa. Hay una brasileña a la que nunca le pude ganar. Yo tengo 80 y ella en este momento tiene
70. Tiene como 4 años menor que yo. Yo la encuentro solamente en el último año de mi categoría, que en un año es mucho, a los 80, claro, a los 70 y hasta los 60. Y nunca le puedo ganar. Y cuando nos encontramos, pero escúchame una cosa, te habrás inscrito en alguna otra, en alguna otra prueba que, ay, no, Margarita, discúlpame, 50 espaldas, 100 espaldas. Digo, pero no me querés nada, te adoro, nos abrazamos. Pero claro, son las pruebas más importantes para ella y para claro. mí. ¿Cómo son los entrenamientos para esas pruebas? Bueno, en este momento estoy entrenando muy fuerte, dando todo de mí, porque esto es un reto. Fíjate que yo gané las aguas abiertas poniendo 1:50 y ahora el límite son 90 minutos. Wow. Opa. Es 1 hora y media. Yo tengo que bajar 20 minutos. Bueno, que estoy haciendo todo lo que puedo. Es muchísimo. Es muchísimo. Pero claro, yo cuando nadé en Cuba, tenía miedo a mi tendón, que está finito. Y nadé pausadamente, nadé, lo llamamos con inteligencia. Pienso que no hay que nadar con inteligencia, hay que nadar con el alma, dar claro. todo. Pero yo no sabía cuánto podía dar. Claro, seguro. Entonces, iba lento, pausado, como acostumbro a nadar, pero creo que demasiado pausado. Así que ahí capaz. ¿Y la rutina diaria cómo es? Bueno, mira, yo nado todos los días. Generalmente, el día que no entreno, hago un entrenamiento liviano a mediodía porque estamos, claro, nuestro club es algo espectacular. El Club Remero Salto, claro, piscinas sí, termales, sí, sí. agua que la cambian prácticamente que a diario porque las dos de entrenamiento, cuando no se cambia una, se cambia. Fíjese que no, estamos nadando en un agua impecable Qué prácticamente. Bueno. Una con algo de cloro, la otra Bien, sin cloro. Claro. Siempre elijo la sin cloro, que es la de afuera. Porque hasta en pleno invierno podés nadar afuera. Claro, ahora cuando decías vos, nadar en aguas abiertas, ahí tenés que ver el tema de las corrientes. El claro. agua puede ser más pesada una que otra, ¿no? El agua del río juega... siempre es pesada. Eso me favorece cuando nado en el mar. Porque yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande en aguas pesadas. Yo entreno en aguas pesadas. El agua termal es un agua muy pesada. El agua del río es un agua pesada. Y el agua del mar no. Por ejemplo, ahora Cuba era un espejo el agua. Una temperatura, no la sentís prácticamente la temperatura del cuerpo. Entonces, ¿Quién te marca el entrenamiento? ¿Lo marcás vos misma? ¿Tenés? No. Tenemos profesores, muy buenos profesores en el club. Y lógicamente, el día que nado, que no nado en entrenamiento, nado sola. Claro. Y bueno, pero ya los años de entrenamiento. Siempre hay cosas para corregir, que ese es mi problema actual, que las vueltas no son tan rápidas, tengo que hacer hincapié en todo eso. Siempre se está aprendiendo. No se termina nunca de aprender. Margarita, ¿qué tenés? Uno te escucha hablar y es esperanzador, de verdad. Es como una clase completa así de vivencia. De calidad. De calidad. ¿Qué tenés para decirle a aquellas personas que dicen, no, yo ya no estoy para hacer tal o cual cosa, no tengo edad o ya... ¿Qué tenés para decirles a ellos? Bueno, mira, lamentablemente creo que es un poco nuestra idiosincrasia. En general la gente llega a determinada edad y les parece que no pueden hacer nada más. Entonces, si de algo sirve lo que estoy diciendo, hay muchas cosas para hacer. No tiene por qué ser solamente nadar. Claro. Hay muchas cosas para hacer. Y a mí en lo personal, la natación no solamente me favorece la parte de salud corporal, sino la parte de salud mental. Obvio. En mi vida, como en toda vida, ha habido golpes muy fuertes, como la pérdida de mi nieto Nicolás, y la pérdida de una hija con 47 años. Y yo mientras nado no pienso, porque estoy no pienso. Yo me concentro en los movimientos, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y eso ya es una meditación de 1 hora y media en el agua. Claro. Entonces, cuando entras, de repente entras cargada con problemas laborales, con lo que sea, salís limpita, cansada, sí,
Claro. ¿Y Margarita te recomendó no nadar más por el tema del oído? Sí, mi otorrino, pero no nada él, así que no sabe lo que es. No sabe lo que te genera. Tenemos acá atrás de cámara, bueno, a tus nietos, que ya los estuvimos viendo, pero también una de tus nietas está haciendo un documental sobre ti. Sí, ya estás acostumbrada a las cámaras. Sí, me imagino, 24 horas la nieta Alfonsín. Bueno, en realidad viajo a Corea del Sur porque ella me acompaña. Porque viajar a un país de una civilización totalmente diferente, el problema del idioma. Yo algo de inglés entiendo, claro. Pero me doy cuenta también que, de acuerdo al lugar donde vas, el inglés es diferente. Es distinto, obvio, obviamente. Entonces, ella es fantástica para los idiomas, como todas mis nietas, ¿eh? Toda mi nieta. Viajamos cuando el campeonato mundial en Budapest, viajé con Sofía y con Florencia. Bueno, yo cerraba la boca y los oídos, ellas se entendían con todo. Bueno, es lo máximo que me puede pasar, tener el apoyo de ella. Y hablando de esa competencia en Corea del Sur, ¿cuándo es? ¿Vas a representar a nuestro país? En realidad yo voy a viajar unos cuantos días antes, porque hay 12 horas de diferencia horaria, claro. Eso pesa mucho. Me sucedió en Turín, que eran las 6 de la mañana, yo había ido con Leticia, que nadamos juntas en esa competencia en Turín. Sonaban las campanas. Nosotros estábamos parando en la casa mamá Margarita, que eran de los salesianos. Y bueno, se aportaba una nada ahí. Porque también hay que ver la parte económica, ¿no? Claro. No es fácil. Y bueno, sonaban las campanas de la misa a las 6 de la mañana, las monjitas en bicicleta, lógicamente con sus hábitos abajo de la rodilla. Y bueno, no me quedaba, yo con los ojos así porque no había podido dormir. Claro. Bueno, me bajaba y me iba a la misa, no quedaba otra. Y ahora vamos con bastante tiempo. Vamos a hacer dos días en Nueva York para no hacer las 36 horas enormes de viaje y enganchar ya un poco más liviano. ¿Y el nombre de la competencia? Es el Campeonato Mundial Máster de Natación. Es lo máximo que existe a nivel máster de natación. Increíble. Qué lindo, qué bueno. Y va a estar qué hermoso. Qué bien representado. Margarita, vamos a estar, por te invitamos a venir con nosotros. Hoy empezamos el programa con abrazos. Y queremos que le des un abrazo a Cami, que creo que va a ser el abrazo más lindo de todo el programa. Un abrazo de abuela, me claro muero. Sí. Divino abrazo, Margarita. El abrazo no hay que hacerlo solo el Día de los Abuelos. Por supuesto. Abrazar que no. Y sentir al otro y darle la energía, el amor. El abrazo es muy importante. Claro que sí. Y con este abrazo nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Qué lindo, mirá qué lindo. Yo también quiero, obvio, yo también quiero. Obvio. Obvio, obvio. Obvio. Muy bien. Bueno, muy lindo. La despedimos con un fuerte aplauso. Nos despedimos hasta mañana, ¿eh? Abrazar a todos los abuelos hoy, y aquellos que no lo tienen, abrazar al recuerdo. Sin duda. Nos vemos mañana, chao. Feliz día, abuelo.